Hola, ¿qué tal? Soy Walter de Capitán Sarmiento, tengo 24 años. Hoy quiero compartir con ustedes lo que escribí, lo que acabo de hacer. Sé que muchos van a estar en desacuerdo, pero bueno, hice lo que me hizo sentir mejor a mí. Y bueno, sepa el medio, disculpar si tiemblo o algo, es la primera vez que le hablo a una cámara. Hoy le quiero pedir disculpas a todos por lo que hice. Sé que voy a ser criticado, pero creo que fue lo mejor para mí y para la gente que necesita ayuda. El que pasó hambre alguna vez lo va a saber entender, y el que no, espero que también. No hice mucho, pero bueno, creo que peor es no hacer nada. Se preguntarán por qué lo hice. Fue por dos motivos que me cambiaron la vida. Una fue una donación que hicimos con un grupo. Las imágenes que tengo en la mente y lo que vi, si me lo hubieran contado, no lo hubiese creído. El otro motivo fue que de los 12 años que trabajo y estudié sin ayuda de mis padres, solo tuve a mis hermanos, así que desde ya mil gracias. Hoy, gracias a lo que me tocó vivir, pude salir adelante y hacer lo que hice. Espero que más de uno tome conciencia y deje de pensar solo en uno mismo. Espero con esto que le está pasando al mundo, aquellos que tienen mucho dinero se den cuenta que no todo en la vida pasa por el dinero. ¿Qué sentido tiene tener tanto si no lo puedes gastar? Y creo que más de uno no se lo gasta viviendo dos vidas. Porque en la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenés, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle, algo a los demás. Le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar. Siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras que uno esté vivo. Bueno, espero que le haya gustado. Un saludo a mi hermano, puede ser que nunca me falte. A Santi Villavicencio, a Darío Rivarola, que son unos amigos de hierro. Así que bueno, espero que le haya gustado.